Tercer bloque, amigos de Póker Sport Radio. Continuamos con la información de póker. En este caso tenemos que hablar de la leyenda viviente del póker. Estamos hablando nada más y nada menos que Doyle Bronson. Sabemos que hoy en día hay muchos jugadores o deportistas, ¿no?, de otro tipo de disciplinas que se están abocando al póker, pero nunca habíamos visto quizá viceversa, ¿no? En algún momento Doyle Bronson ha sido un gran jugador de básquetbol y que lamentablemente una mala pasada le ha hecho no ser un jugador reconocido en la época de la NBA cuando recién comenzaba. Me preguntaba si Doyle Bronson hubiese sido el Michael Jordan de aquella época si hubiese seguido su carrera de básquet, ¿no? Porque realmente su carrera pokeril sí fue muchísimo rentable. Pero bueno, fue muchísimo más rentable. Vamos a conocer un poquito sobre la historia de Doyle Bronson y su placer de jugar al básquetbol allá por los años mozos. La vida de Texas Dolly da para mucho más que una película. Hasta se podría hacer una serie sobre este veterano jugador de póker. Estamos hablando de Doyle Bronson. Llegó al póker casi por una casualidad de la vida, ya que en su adolescencia se volcó absolutamente en el deporte. Jugaba al béisbol, al básquet y también practicaba atletismo. En 1950, su último año de secundaria, ganó el campeonato interescolar de atletismo de Texas, corriendo la milla en 4 minutos 38 segundos. Sin entrenar específicamente dicha prueba, se convirtió en el mejor corredor de la milla de todos los institutos de Texas. Además, fue elegido en el equipo ideal de jugadores de baloncesto o de básquetbol de los citados institutos texanos. Gracias a estos éxitos deportivos, recibió un centenar de propuestas de universidades de todo el país. Se decidió por la de Harding Simmons y cuando cursaba el tercer año de la carrera, tras ser votado por el MVP de la Border Conference, varios equipos profesionales de básquet empezaron a mostrar interés por él. Los Minneapolis Lakers le tocaron y todo apuntaba a que iba a ser un gran jugador profesional de básquetbol. De hecho, la revista del básquetbol lo situó en el top 10 de los mejores jugadores universitarios de Estados Unidos. Doyle no solo se centró en el básquet, siguió practicando atletismo, pero sin entrenarlo específicamente, y llegó a correr, como te decíamos, la milla en 4 minutos, en este caso 18 segundos, lo que le permitía luchar por un puesto en el equipo nacional. No obstante, su vida sufrió un cambio drástico e inesperado. Tras terminar su tercer año universitario, se puso a trabajar en el verano para tener dinero para la matrícula del cuarto y último año. Sufrió un accidente laboral que le quebró una pierna en 2 lugares. Complicaciones posteriores hicieron que Bronson tuviese que dejar el deporte y estar en reposo durante 2 años. Finalmente sanó, pero lamentablemente tuvo que poner punto final a su carrera deportiva. Pero no todo fue malo durante esos 2 años. Doyle consiguió el dinero de su último año de la carrera jugando al póker y terminó recibiéndose y haciéndose máster en educación administrativa. No obstante, no llegó a ejercer como superintendente de escuelas. Se decidió cada vez más por el póker hasta hacerse profesional. Y el resto de su historia, ¿para qué se lo vamos a contar, amigos? Si realmente ya es más que conocida. Pero me imagino, ¿no? Un Doyle Bronson, primero y principal hubiese sido bastante curioso que, bueno, en este caso tenemos a Manu Ginóbili contemporáneo, pero que un blanco se destaque quizá en la NBA, ¿no? Es algo muy raro, porque si uno se pone a pensar las grandes figuras, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, no sé, qué sé yo. Bueno, podemos hablar de muchísimos jugadores de básquet que realmente, bueno, han sido morochos porque, bueno, allá se juega al básquet como acá se juega al fútbol. Pero tenemos que hablar ahora de otra gran figura del póker internacional, pero en este caso que se ha dedicado su vida a lo que es el póker online. De más está decir que también juega en vivo, pero bueno, ha conseguido su 21ª triple corona y estamos hablando nada más y nada menos que de Chris Moorman. Obviamente que es un jugador que, si lo ponemos al lado de Doyle Bronson, es de la nueva generación. No solamente ha conseguido esta 21ª triple corona, sino que también ha anunciado que va a estar escribiendo, o mejor dicho, publicando su primer libro sobre póker. El jugador británico Chris Moorman se coronó campeón del evento número 5 de las Full Tilt Poker Online Series en su versión número 26 para un premio de $6,202, mismo evento que significó su primer título en la serie. Pero si bien es un título que no ostentaba, el festejo en grande vino porque el inglés obtuvo su 21ª triple corona.
Esta estuvo conformada por el torneo de 10.000 garantizados con ribeye de iPoker, donde ha ganado $3.600, el Benjamin de Full Tilt, donde ha cobrado $6.500, y el High Roller de winmax.fr con unas ganancias de $20.000. Aprovechando esta gran noticia que circularía por todos los medios especializados, Moorman también ha anunciado la próxima publicación de su libro titulado Moorman's Books of Poker, donde analiza más de 100 torneos con la ayuda de su coautor Byron Jacobs, con el que van a brindar ambos puntos de vista distintos sobre diferentes situaciones del juego de póker, obviamente. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, la calidad de jugador, que no sé si hay alguien en el mundo que haya... No, bueno, no sé cuál es el segundo, ¿no? Pero me imagino que debe ser muy, pero muy grande la brecha de las triples coronas conseguidas. Damos vuelta a la página, continuamos con el póker internacional y otra sorpresiva salida de un Team Pro de PokerStars. Hablábamos hace un tiempo de Nacho Barbero, ¿no? Teniendo en cuenta que ha dicho que se iba a, digamos, a enfocar en otro tipo de cuestiones que no tenían mucho que ver con el póker, que el póker ha sido un gran medio de vida durante mucho tiempo y que ahora quizá quería tenerlo como un hobby y no como un trabajo. Sorpresiva, obviamente, la partida de Nacho Barbero de los Team Pro de PokerStars, como también la de Humberto Brenes, ¿sí? Sabemos que es un gran jugador internacional, muy reconocido, World Series, bueno, en cuanto a evento internacional de prestigio, Humberto Brenes está presente, realmente un gran, también histriónico, ¿no? Jugador que es muy, con muy, muy buen humor, bueno, pertenece obviamente también a la elite de las grandes figuras que tenemos bigotes, y como también, si esto fuese poco, es una de las figuras, digamos, más exponentes que tiene el póker latinoamericano, pero ha anunciado su despedida de los Team Pro de PokerStars. Humberto Brenes fue miembro del reconocido grupo de jugadores profesionales patrocinados por la empresa PokerStars en los últimos 8 años y su contrato lamentablemente terminó el 31 de julio de este año. Humberto comentó en una entrevista que su contrato con PokerStars ha finalizado en el mes de julio y que no fue renovado, que esta decisión se dio por mutuo acuerdo entre las partes, los términos de la renovación no convenían ni para la empresa ni para su persona, entonces decidieron terminar la relación. Aún así, Humberto afirma que la relación personal con los dueños y la compañía como tal se mantiene intacta. Tiene muchos amigos en PokerStars, los mismos dueños y algunos empleados con los cuales a través de los años ha trabajado y generado una muy buena amistad. Incluso fue a cenar hace unas semanas con alguno de ellos. Esto no fue una sorpresa para ninguna de las partes, era algo que se había conversado previamente. Brenes se va muy agradecido con los dueños, se va en paz, contento y con una gran satisfacción de haber sido parte de esta empresa por tantos años. Así que en ningún momento hubo insistencia de renovar por ninguna de las partes y se llegó a un buen acuerdo en el momento oportuno. Humberto, reconocido como The Shark, también nos explicó, o mejor dicho, explicó a la prensa que como empresario entiende que este tipo de decisiones y que está contento, que las decisiones tomadas a nivel comercial no influían al centro de la operación que PokerStars tiene en Costa Rica. En 2 veces ganador de un brazalete de World Series, estuvo en Panamá la semana pasada participando del torneo y luego volvió a Costa Rica y allí ha estado descansando y compartiendo con su familia, en especial con sus hijos. Y lo que todos nos preguntamos es, ¿qué va a pasar con Humberto Brenes? ¿Seguirá jugando? ¿No seguirá jugando? Pero él ha declarado, yo siempre voy a seguir jugando al póker, este es mi hobby, y cuando uno tiene un hobby lo hace porque le gusta, haré menos viajes y seguramente participaré en una menor cantidad de torneos en lo que resta del año para dedicar más tiempo con mis compromisos familiares. Así que, bueno, obviamente no lo vamos a dejar de ver en los grandes torneos a Humberto, pero bueno, ya no va a pertenecer a los Team Pro de PokerStars. Amigos, vamos a ir a una pausa. Te voy a adelantar que en el próximo bloque estuvimos hablando, como te decía, ayer tuve la oportunidad de estar en el casino de Puerto Madero, hablando con Ariel Mantel, hablando con Matías Rusi, y seguramente que van a estar viajando a esta 11ª edición del European Poker Tour. Así que vamos a estar repasando todo lo que ha pasado en este enorme torneo, el European Poker Tour, en estos 10 años de vida, en este caso, en el año número 11. Pausa y ya volvemos.